guerreros, ya les buenas tardes, soy André Chávez, conectadísimo con todos ustedes. Como todos ustedes saben, soy médico graduado de una de las universidades en Colombia y en este momento estoy dedicado a hacer estos videos para poder llegar a muchísimos continentes con estos contenidos fundamentales educativos y para que todos ustedes puedan tomar conciencia de los hábitos saludables y de la importancia que es poder realizar sus exámenes periódicamente. En este momento, amigos, les vamos a hablar acerca del hipotiroidismo. Recuerden, amigos, que la glándula tiroides se encuentra ubicada a nivel del cuello, encima de la clavícula. Las hormonas tiroideas controlan el ritmo de muchas actividades, la rapidez con que ustedes queman calorías y la rapidez con que su corazón lata. Todas esas actividades son parte del metabolismo de su cuerpo. La glándula tiroides se encuentra ubicada a nivel de nuestro cuello. Muchísimas personas, en su gran mayoría mujeres, o pacientes mayores a 60 años pueden desarrollar esta enfermedad. Eso significa que la cantidad o el aporte necesario del funcionamiento de la glándula tiroides no es el adecuado. Por ende, pues se pueden manifestar diferentes síntomas. Entre estos encontramos la fatiga, el aumento de peso, son esas pacientes obesas, la intolerancia al frío, el estreñimiento, la piel seca, el cabello seco, la depresión, la disminución del ritmo cardíaco, los periodos menstruales abundantes, el dolor articular en muchos pacientes. Entonces, la idea es que ustedes, amigos, puedan tomar conciencia de lo importante y lo fundamental que es nutrirnos adecuadamente para disminuir los riesgos de desarrollar esas patologías. Si su glándula no es lo suficientemente activa, no hay un aporte suficiente de hormona tiroidea. Esta condición es denominada como el hipotiroidismo. En pacientes mayores a 60 años se deben realizar exámenes de tamizaje y también es más frecuente en las mujeres. Otras de las causas son los nódulos tiroideos, las tiroiditis, el hipotiroidismo congénito, cuando los pacientes son expuestos a realización de extirpaciones quirúrgicas parciales o totales de la glándula tiroides, también el tratamiento de radiación de la tiroides y algunos medicamentos pueden generar el hipotiroidismo. Recuerden, amigos, los síntomas fundamentales para que todos ustedes puedan tenerlos en cuenta y puedan examinarse a sí mismos. Muchos exámenes desarrollados por la ciencia para poder tamizar estas enfermedades, para poder descartarlas o diagnosticarlas. Entre estas está la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides. La T4 son hormonas que se encargan de medir las diferentes hormonas tiroideas. Y la TSI también mide la inmunoglobulina de la tiroides. Hay otros exámenes como los anticuerpos antitiroideos, la gammagrafía tiroidea o las ultrasonografías tiroideas. Pero pues estos ya son estudios especializados que son autorizados pues a partir de los médicos a los cuales ustedes acudan, teniendo en cuenta los valores de referencias evaluados en los exámenes de laboratorios. Amigos de redes sociales, como médicos pues les recomendamos a todos ustedes dietas ricas en alimentos hipotiroidales. ¿Qué se busca con estos alimentos? Pues disminuir el riesgo de desarrollar la patología o si ya la padecen pues de controlarla. Pues el tratamiento del hipotiroidismo pues se puede realizar con una hormona tiroidea sintética, en este caso pues la levotiroxina, que vienen en diferentes presentaciones de 25 microgramos, de 50 microgramos, de 75 microgramos, de 100 microgramos, de 125 o de 150 microgramos, pero pues que esta suplencia hormonal se realiza teniendo en cuenta los exámenes que los médicos profesionales le realicen a todos ustedes. Amigos de redes sociales, qué chévere haber compartido esta tarde con todos ustedes a través de cada una de las redes sociales. Espero que sigan apoyando y que sigan compartiendo muchísimos estos videos a través de las redes sociales. En Facebook, recuerden que nos encuentran en el fanpage como Worldwide Medical Elite. Pues la idea es que todos ustedes puedan acceder, puedan tener estos contenidos claros, contundentes, rápidos, eficaces, para que cuando se acerquen a los diferentes centros hospitalarios, de urgencias o sus consultas externas, pues puedan tener unas ideas claras y contundentes acerca de lo que pueden ustedes estar padeciendo. Entonces, amigos, soy André Chávez, médico para Worldwide Medical Elite. Esto es un video en exclusivo para Facebook, Instagram y YouTube. ¡Chao!